carita de ángel, ella es cosa peligrosa, pero lo peor de todo, tiene la boca sabrosa. Se inventa cada mentira, porque imagínese usted, dice que tiene resuelto el problema de Odebrecht, y el hombre sigue tranquilo, con cara de yo no fui, y deja el pueblo dormido con el caso de David. Pero el mejor de los cuentos es este que él tiene hoy. Él dice que anda buscando al llamado abusador. Cuando hace rueda de prensa, habla sin pensar las cosas. De verdad el procurador tiene la boca sabrosa. Por eso es que ese señor ha progresado con creces, pues sigue al pie de la letra las mentiras de su jefe. Con su carita de ángel va radio y televisión, y le hace honor a su jefe cuando habla del tiburón. Por eso es que en mi Quisqueya están tan feas las cosas, con ese procurador con la boca tan sabrosa. Creo que ese caballero se gana el premio mayor, porque de mi bella tierra ese es el más hablador. Creo que ese caballero se gana el premio mayor, porque de mi bella tierra ese es el más